Eta hortaz aparte, bueno, arreta berezia eman diot Gipuzkoari eta Donostiari bere ikerranetan eta bere idazlanetan. Hain zuzen ere, bera doktoratu zen, ja, oain dela urte desente, Crecimiento Económico y Social Gipuzkoa 1917-1923 delako liburuarekin, eta oaingo gaiarekin lotuta ditu beste liburu pare bat nahiko esanguratsuak, bat San Sebastián, la vida cotidiana de una ciudad, de su destrucción a la ciudad contemporánea, txerto argitaletzeak 2000 urtean argitaratutakoa, eta beste bat liburu kolektibo bat, eta nik uste dut hau oso esanguratsua dela, zuzen ere, zeren liburu hau zuzenduzun, nik uste dut gai honetaz aditurik haundiena daukaguna, hain zuzen ere, Miguel Arkolak zuzenduzun liburu edo lan kolektibo hori, eta historia de Donostia, San Sebastián, erderaz eta euskeraz argitaratu egin dena ja ez dakitzen bat aldiz, zeren agortu egin da eta berriro argitaratu dute, 2000 urtean argitaratu zuen lehenbiziko aldiz. Gaurkoan, esan dudan bezala, proiektos irrealidades, la reconstrucción de la ciudad de San Sebastián, jorratuko du. Decía que hoy es el tercer ya, la tercera charla de este ciclo Donostia y por la UPV, con motivo del segundo centenario de la destrucción de San Sebastián, y para ello tenemos la charla de hoy, va a ser con el título, como ya he dicho, de Proyectos y realidades, la reconstrucción de San Sebastián, y para ello tenemos a Félix Luengo, donostiarra, irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, catedrático y director del Departamento de Historia Contemporánea, donde va a estar durante unos cuantos años, y que bueno, ha dedicado bastantes de sus trabajos de investigación y de los libros y artículos publicados a la historia de Gipuzkoa y a la historia en concreto de San Sebastián. Y subrayaba en concreto, aparte de su tesis doctoral, dos libros que tienen que ver, zuzenean, edo que tienen que ver mucho con la temática de la charla de hoy. San Sebastián, la vida cotidiana de una ciudad, de su destrucción a la ciudad contemporánea, y otro bajo la dirección de Miguel Artola, historiagile edo donostiarran, baina aspaldidanik Madrilera joan zena eta Madrilen eman duen bere bizitza akademiko importantena, baina aldi berean beti lotura oso handia izan du Donostiarekin eta Donostiako gaiekin, bajo la dirección de Miguel Artola, el libro de Historia de Donostia San Sebastián. La charla de hoy es, como hemos dicho, Proyectos y realidades, la reconstrucción de la ciudad de San Sebastián. Eta nik uste dut, asmatu egin dutela hemen edo leku honetara ekartzerakoan han acertado al traerla a este sitio, porque aquí estamos, diríamos, en el corazón, en la muña, en el núcleo de aquella de San Sebastián, de aquella Donostia que en 1813 quedó destruida, pero que aquel mismo año de 1813 empezó en un proyecto de reconstrucción que fue rápidamente, en lo que se refiere a esta parte, intramurallas, pero luego, como sabéis, un aniversario que está pasando un poquito igual olvidado, pero que es el de también, habría que tenerlo en cuenta, el de 1863, por lo que supuso al romper la muralla y seguir el crecimiento, el extraordinario crecimiento de San Sebastián en lo que llamábamos el ensanche en las décadas posteriores. De todo esto nos va a hablar el amigo Félix durante lo que el tiempo que él crea conveniente, lo habitual, 55 minutos, una hora, y luego, para la sesión despesada, como siempre, pues habrá lugar para el debate y para la discusión y para las preguntas, dudas y demás cosas. ¿Vale? Félix, que te ocaitza. Muchas gracias. Buenas tardes. Es cuando se empezó las obras para demarcar lo que iba a ser la llamada Plaza Vieja. El comandante militar de la plaza ordenó paralizar las obras porque ese espacio, la Plaza Vieja, había sido tradicionalmente el sitio donde se reunía la tropa, donde formaba la tropa, y San Sebastián, que era plaza militar, obligatoriamente tenía que tener un espacio dedicado a eso, a que pudiera formar la tropa. Bueno, eso obligó al director de las obras, al arquitecto, Eduardo Mendía, del que vamos a hablar mucho hoy, a redactar rápidamente un informe diciendo que la forma que se le iba a dar a ese espacio, a la Plaza Vieja, no solo no iba a impedir que la tropa lo siguiera utilizando, sino que eso iba a ser mejor, iba a ser un espacio mayor, mejor conectado con el castillo, por tanto no iba a haber ningún problema. Entonces, el asunto se solucionó,
sin mayor problema, pero el ayuntamiento aprovechó ese incidente, ese pequeño incidente, para hacer una solicitud que luego se va a repetir en los años siguientes, en las décadas siguientes, hasta que se consiguió en 1863, que es la desmilitarización de la plaza. Se pide al rey que San Sebastián deje de ser una plaza militar. Bueno, esa petición no fue aceptada y un real decreto de julio de ese mismo año, en 1816, confirmó a San Sebastián como plaza militar. San Sebastián iba a seguir siendo una plaza militar, lo seguirá siendo hasta 1863. A raíz de ese decreto, los militares, las autoridades militares, pusieron encima de la mesa una serie de exigencias, de condiciones para la reconstrucción de la ciudad. Por ejemplo, que las casas se construyeran con la menor cantidad posible de material combustible, que se levantaran, se construyeran también o se pusieran aljibes por toda la ciudad para que se pudiera almacenar agua, para que en caso de sitio pues, se pudiera abastecer la población, y también que en todos los edificios se deberían construir espacios abovedados a pruebas de bomba. Bueno, eso era un problema porque eso podía encarecer muchísimo las obras y precisamente la financiación es uno de los graves problemas con los que va a contar lógicamente la reconstrucción de la ciudad. Bueno, en realidad el tema se salvó con sencillamente hubo una serie de reuniones, una comisión mixta entre ayuntamiento, autoridades militares, arquitectos, que consiguieron llegar a un acuerdo rebajando un poco esas exigencias de los militares. Se rebajó, por ejemplo, que solo se iba a tener que construir o que poner dos aljibes en la ciudad, y esos espacios abovedados, que era lo que más encarecía las obras, al final quedaron limitados exclusivamente a los edificios públicos, no a todos los edificios como al principio estaba pensado. Bueno, ese es el origen de este espacio en el que ahora nos encontramos. En este edificio fue el antiguo ayuntamiento, su arquitecto, Silvestre Pérez, que es el arquitecto que diseñó este edificio, se vio obligado a diseñar este espacio en el que ahora nos encontramos, un espacio a prueba de bombas, por lo menos de las bombas de aquellos años, no sé si las de ahora aguantaría esto, pero bueno, el caso es que seguro que el arquitecto nunca pensó que aquí se iba a dar una conferencia. Pero bueno, la cosa es que estamos, como ya decía yo, en un sitio muy adecuado para el tema que vamos a tratar aquí, que es efectivamente de la reconstrucción de la ciudad. Este es un buen ejemplo, ¿no? Bien, ya lo ha adelantado también Josu, ¿no? Hay dos fechas muy importantes en la historia urbana de la ciudad. Una es esta que estamos conmemorando, el 31 de agosto de 1813, en el que, como consecuencia del asalto de las tropas anglo-lusas, portuguesas, la ciudad queda destruida y, por lo tanto, se tiene que reconstruir prácticamente desde cero, ¿eh? Prácticamente se tiene que reconstruir. La otra fecha menos recordada, y efectivamente se cumple ahora el 150 aniversario, es la de 1863. Podríamos situarla concretamente el 5 de mayo de 1863, que es la fecha en que se realizó el acto protocolario del inicio del derribo de las murallas, que se concretó un año después, en el 64, y que es lo que da pie a la construcción del ensanche Cortázar. Y no olvidemos que es la construcción del ensanche, es el ensanche Cortázar que en realidad da carácter a la ciudad de San Sebastián. Es decir, no se entendería el desarrollo histórico del San Sebastián contemporáneo desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días sin ese modelo de ciudad burguesa, elegante, de un urbanismo ejemplar que nace con el ensanche Cortázar, ¿no? Uno de los aspectos que más suele destacarse a la hora de hablar del ensanche Cortázar es
la buena conexión que estableció entre la ciudad que se proyectaba, el ensanche, con la ciudad ya construida. Con lo que ya desde muy pronto conocemos o se empieza a conocer como la parte vieja. Una parte vieja que se había diseñado 50 años antes y que buena parte de sus edificios se habían levantado en los años 40, la década de los 40 y de los 50. Incluso las últimas obras, los últimos solares, ya en los años 60, es decir, casi coincidiendo con el ensanche Cortázar. Por lo tanto, no era tan vieja, no es una ciudad vieja. La parte vieja, en el momento en que se empieza a construir el ensanche, no es una ciudad tan vieja. Sin embargo, si vemos los planos del proyecto de Antonio Cortázar para el ensanche, la diferencia es muy clara. Frente al modelo urbano moderno, racionalista, de calles y rectas, ángulos rectos, que presenta el ensanche Cortázar, de acuerdo ya con los cánones urbanísticos que a mediados del siglo XIX se están imponiendo ya en Europa, la parte ya construida responde a un urbanismo antiguo. Es una ciudad de calles estrechas, irregulares, manzanas cerradas. Es la parte vieja, frente a la modernidad del ensanche, es la parte vieja. Bien, pues esto pudo no haber sido así. Pudo no haber sido así porque en 1813, en el momento, en los años siguientes, en el momento en que hubo que replantearse la reconstrucción de la ciudad, hubo otros proyectos que, de haberse construido, hubiesen sido absolutamente pioneros. No solo en España, donde los primeros planes urbanísticos modernos son el plan Cerdá para Barcelona, que es del año 59, y el de Castro para Madrid, que es del año 60, y casi coincidiendo con el de Cortázar, que es del 64, pero también en el ámbito europeo, porque pensemos que ciudades como París, que es uno de los ejemplos, uno de los espejos donde se mira San Sebastián, las obras de reconstrucción de los grandes bulevares parisinos, del barón Haussmann, son obras que se iniciaron en el año 52. Pues bien, 40 años antes, estamos hablando de los años 13-14, hubo un arquitecto guipuzcoano, de Andoain concretamente, que es Pedro María de Ugartemendia, que ya había hecho unos proyectos que respondían a esos nuevos cánones del urbanismo más moderno. Bien, esto es un poco lo que vamos a intentar ver. Los inicios del proceso creo que son suficientemente conocidos. Son las famosas reuniones en Cubieta, donde una serie de hombres, como se llamaban, de notables de la ciudad, se reúnen los días 8 y 9 de septiembre de 1813, cuando todavía la ciudad está ardiendo, todavía se dice que no se han acabado de apagar los fuegos en la ciudad, y deciden la reconstrucción de la ciudad. Tres meses después es cuando ya se pone en marcha el proceso, definitivamente, con la creación de una junta de obras, encargada, que se va a encargar de toda la gestión de las obras, que es la que nombra a este arquitecto militar, era capitán del ejército, además de arquitecto, es Pedro Manuel de Ugartemendia, que ocupaba el cargo de inspector de caminos de Guipúzcoa, es decir, era un cargo que equivalía a lo que sería un arquitecto municipal y provincial, en su caso provincial más que municipal. Bueno, y le encarga a este señor que haga el proyecto de reconstrucción de la ciudad. Y lo primero que va a hacer Ugartemendia es elaborar
un plano. Voy a proyectar todos los planos siempre con el bulevar, con lo que sería el espacio del bulevar abajo, para que lo veamos bien. Digo que elabora un informe y un plano de la situación de la ciudad después del incendio, cómo ha quedado la ciudad después del incendio de 1813. Y aquí vemos cómo aparece ensombreado los únicos edificios que han quedado en pie, que son las iglesias, San Vicente, Santa María, también los conventos de Santa Teresa y San Telmo, que aquí no aparecen en el plano, y una serie, unas 35 viviendas de la entonces llamada calle de la Trinidad, hoy 31 de agosto, eso y unas pequeñas casuchas o casucas adosadas a la muralla. El resto de la ciudad está inservible, El resto de la ciudad está absolutamente en ruinas. Son escombros, paredes, pero que no van a poder utilizarse. Además, en su informe, Ugarzmendia señala una serie de defectos que la ciudad antigua tenía. Habla de que las calles eran estrechas, sinuosas, insanas, malsanas. El centro de la ciudad estaba hundido y, por lo tanto, cada vez que llovía se inundaba, había inundaciones en tiendas, en sótanos, las calles parecían canales, decía. También decía que criticaba la existencia de estos callejones sin salida y daba mucha importancia a las muy malas conexiones que había entre el puerto, donde en fin, estaba la actividad comercial, y la ciudad, porque eran calles estrechas y además de mucha pendiente debido a los desniveles que tiene toda esta zona de la ciudad. Por tanto, él habla de una ciudad incómoda, insana, con muchos defectos, y por eso él desde el primer momento plantea que lo correcto, lo bueno, sería hacer un proyecto nuevo, crear una nueva ciudad, diseñar una nueva ciudad en el espacio de las murallas, que lógicamente siguen rodeando la ciudad. Las murallas no han desaparecido. Bueno, el ayuntamiento en principio lo aprueba, pero eso sí, con una coletilla que va a ser muy importante, que es que ya advierte desde el primer momento que en ese proyecto deberían identificarse o poder identificarse las propiedades de los solares. Propiedad privada. Por lo tanto, los dueños de los solares deben ver reconocida su propiedad. Bueno, en cualquier caso, Ugarzmendia, un hombre que conocía ya estas nuevas teorías sobre urbanismo y higiene que ya estaban difundiéndose por toda Europa, va a plantear su proyecto de ciudad y va a realizar un primer proyecto para la ciudad de San Sebastián que envía en mayo de 1814 a la Real Academia de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando, que era la institución que debía dar el visto bueno a todos los proyectos urbanos de España, que luego eran aprobados por el Consejo de Estado. Este es el primer proyecto que envía Ugarzmendia. Solo conocemos este plano, que se conserva en el Museo San Telmo, donde vemos una ciudad muy moderna, un diseño y un urbanismo moderno, lógicamente para su época. Un diseño racional, ortogonal, simétrico, igualitario, porque si nos fijamos, la superficie de las viviendas es casi la misma, las casas tienen toda la misma superficie, y además, importantísimo, porque es de acuerdo con esas nuevas teorías higiénicas sobre la ciudad, absolutamente todas las viviendas tienen doble ventilación, gracias a la apertura de estos grandes patios que aparecen por toda la ciudad. Entonces, todas las viviendas tienen doble ventilación por la calle y por el patio, lo cual suponía una novedad
importantísimas para la vida. Por lo demás, pues destaca el original diseño de esa plaza ortogonal, la bola central donde se iba a desarrollar la actividad del comercio y donde se iban a levantar los edificios públicos y de servicios. Bien, problemas que cuando se conoce en la ciudad este diseño creado por Ugartemendia, enseguida empiezan las críticas y a la Academia de San Fernando empiezan a llegar las cartas de protesta de, fundamentalmente, de los grandes propietarios, de esos propietarios de los solares, que efectivamente aquí no reconocen su propiedad. Se critica, por tanto, que Ugartemendia pretende hacer una ciudad, exactamente, dicen, desmesurada, ostentosa población. Esto es una ostentosa población que va a ser carísimo porque va a exigir pues, que haya muchas indemnizaciones y no ha tenido en cuenta la consideración que han quedado los más de los propietarios, dice alguna de las cartas que recibe la Academia. El Ayuntamiento y la Junta de Obras, donde estos grandes propietarios están muy bien representados, pues también se oponen a este proyecto. Y de hecho, desde el propio ayuntamiento, uno de sus alcaldes, Manuel de Gogorza, se plantea ya un proyecto, una idea alternativa a la de Ugartemendia. Gogorza, reconociendo que el informe de Ugartemendia tiene razón, que la ciudad era muy incómoda y que tenía muchos defectos, él considera que hay que volver a reconstruir la ciudad tal como era, con la única salvedad, dice, de alinear mejor tres calles, San Jerónimo, Narrica y en Beltrán. Esas son las tres calles que Gogorza dice que habría que alinear mejor. El resto de la ciudad debe reconstruirse tal cual. Esa es la opinión de Gogorza. Bien, ante ese panorama, la Academia San Fernando prefiere no mojarse, no quiere enfrentarse a las autoridades y lo que pide al arquitecto, a Ugartemendia, es que elabore otros dos proyectos. Uno recogiendo esas ideas de Gogorza y otro tal como él quiera, pero conservando, dice, la plaza central, lo que era la plaza nueva, en el sitio y en la superficie que tenía en su origen. Es decir, lo que le viene a decir es que no sea tan original, que no presente una cosa tan novedosa como este primer proyecto. Y además se nombra a otro arquitecto, también guipuzcoano, Alejo de Miranda, algo mayor que Ugartemendia, para que colabore con él, probablemente pensando que iba a suavizar un poco la radicalidad de los planteamientos que estaba haciendo Ugartemendia. Bien, esto, por tanto, obliga otra vez a reiniciar los proyectos y Ugartemendia hace dos cosas. Por un lado, hace un nuevo informe sobre la situación de la ciudad, de la vieja ciudad, muchísimo más detallado que el primero, amplísimo, calle por calle, casa por casa, y aquí tenemos un plano donde aparecen todas las viviendas, porque me interesa decir que estas viviendas eran insanas, irregulares, de tamaño irregular, muchas de ellas sin ninguna ventilación. Allí, si nos fijamos, pues hay alguna vivienda que no tiene ventilación por ningún lado, que era muy mala, que eran de superficie desaprovechada, muy difícil de... Bueno, que era un horror. Ugartemendia, la ciudad vieja tal como estaba, con estos callejones, con... repite un poco las mismas críticas que ya había hecho en su primer proyecto, en su primer informe, pero ahora mucho más detallada, mucho más complicadas. Bueno, y además de este informe, que lo hace precisamente para criticar la idea de Gogorza, el proyecto de Gogorza, pues hace lo que se le ha pedido. Es decir, por un lado, elabora unos planos de acuerdo con las ideas de Gogorza, y por otro lado, ambos arquitectos, porque lo firman tanto Alejo de Miranda como Ugartemendia, Pedro Manuel de Ugartemendia, hacen un segundo proyecto. Como vemos, ya mucho menos original que el primero.
pero que sigue respetando esas nuevas ideas sobre el urbanismo. Sigue siendo una ciudad simétrica, ortogonal, calles, líneas rectas, ángulos rectos. Se mantiene la doble ventilación para las viviendas, se abren patios, aunque sean más pequeños que los que veíamos en el primer proyecto. Y por lo demás, pues lo más novedoso, lo más original, es la apertura de una nueva calle, partiendo lo que era la Plaza Nueva, para dar más simetría al plano. Y lo otro que siempre le interesó mucho a Bartamendia es mejorar esas comunicaciones con el puerto. Para ello, abre el proyecto, abría aquí dos nuevas calles para conseguir mejorar esa comunicación, esa conexión entre el puerto, actividad comercial y la ciudad. Bueno, la presencia de estos dos proyectos, el nuevo de Guartemendía y de Miranda y el de Gogorza, pues abrió un debate intensísimo y largo y duro en la ciudad, con cartas, informes que todos dirigen hacia la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que, como decía, era la que tenía que dar el visto bueno al proyecto. Podemos ejemplarizar en dos memoriales que se envían a la Academia. Uno lo firman 77 grandes propietarios, se definen a sí mismos como grandes propietarios, en los que siguen criticando enormemente el proyecto, ahora el nuevo proyecto de Guartemendía, que consideran que es desmesurado, donde sus propiedades siguen sin estar contempladas, y por lo tanto rechazando abiertamente. Entre esos, entre los 77 firmantes de esa carta, pues encontramos pues, los apellidos, algunos de los apellidos más ilustres de la ciudad, de los grandes comerciantes, están apellidos como los Rocaverde, el Martel de Rocaverde, Collado, Kelgel, Brunet, Gasco, Iciarte, Larrizábal, Alcoa, en fin, nombres que están muy vinculados siempre a la política municipal, ¿no?, de todo Chile. Y frente a eso hay otro memorial que firman 55 también propietarios, también se consideran propietarios, pero ellos mismos se definen como pequeños propietarios, que por contra defienden muy claramente el proyecto de Guartemendía y de Miranda. Dicen una frase muy bonita, porque dicen: las ciudades se hacen una vez para miles de años, y si se yerra la ejecución no tiene remedio. Ellos defienden este proyecto porque es una ciudad mejor diseñada, más cómoda, con casas ventiladas. Por lo tanto, aprueban, defienden claramente la idea. Y también el corregidor, por ejemplo, y la diputación apuestan claramente por el proyecto de Guartemendía, por este segundo proyecto. Bien, la Academia de San Fernando, efectivamente, aprueba en primera instancia, da el visto bueno para que se construya este proyecto, ¿no? Este es el proyecto que aprobó la Real Academia de San Fernando en octubre de 1815. Eso sí, dejando como siempre una coletilla, dice: se da el visto bueno a que se apruebe, a que se construya este proyecto, el número 4, como estaba definido en la documentación, el proyecto número 4, siempre que se den los auxilios, es decir, siempre que haya dinero. Y también exigía su aprobación que en el centro de la plaza se levante una estatua en honor de Fernando VII. Bien, sin embargo, cuando esto llega al Consejo de Estado, apenas mes y medio después, en diciembre de 1815, el Consejo de Estado, en vez de hacer caso a la Academia son los arquitectos, da
orden de que se construya el proyecto de Gogorza. ¿Por qué? Pues porque, como dicen ellos, como no siempre puede aspirarse a lo mejor y es preciso contentarse con lo bueno, si para lo primero faltan medios, exige la razón y la prudencia adoptar lo bueno y desatender lo óptimo. Es decir, que el Consejo entiende que este proyecto es el mejor, pero como no hay una financiación que está detrás de esto, decide aprobar el proyecto de Manuel de Gogorza, que es el que dejaba prácticamente todos los solares, los antiguos solares de la antigua ciudad, en el mismo sitio donde estaban. Y de esa manera, los propietarios de los solares son los que se van a tener que encargar de financiar las obras de los edificios. Y ahí sí que hay financiación. Por lo tanto, entre la disputa entre el interés público y el interés privado, pues gana quien gana. Por lo tanto, la decisión del Consejo de Estado es que la ciudad se vuelva a reconstruir tal como era. Bueno, de todas maneras, así no acaban las cosas, porque pese a su derrota, ¿sí?, pese a que Ugartemendia vio como sus dos proyectos fueron rechazados, él va a seguir al frente de las obras, él sigue siendo el director de las obras. Y desde ese puesto va a conseguir introducir muchas reformas, importantes reformas. Porque en su resolución el Consejo de Estado efectivamente dice, construyase el plano de Manuel de Gogorza con las reformas que contiene, la alineación de esas tres calles que antes comentábamos, y las que la Junta de Obras considere oportunas. Es decir, que deja también una coletilla que abre el camino a que puedan hacerse nuevas reformas. Y eso es lo que va a utilizar Ugartemendia en los años siguientes para llevar adelante algunas, para conseguir llevar adelante algunas de sus ideas. Por tanto, él no puede sacar adelante su proyecto de nuevo trazado de la ciudad, pero sí puede imponer muchas de sus ideas. Lo va a hacer por dos caminos. Uno es el de las ordenanzas municipales, las ordenanzas de edificación. Porque una vez decidido ya cuál es el proyecto, cuál es el modelo de ciudad que se va a construir, era necesario redactar lo que iban a ser las ordenanzas de edificación, las normas de edificación. Y eso es una tarea que va a hacer el propio Ugartemendia junto a la Junta de Obras. Y, efectivamente, lo que va a hacer es redactar unas normas muy rígidas y donde va a imponer una serie de aspectos, tanto lo que serían los aspectos técnicos de la construcción, es decir, la calidad de la construcción, como en aspectos estéticos. Aspectos de la calidad de la construcción, pues por ejemplo los materiales. Las ordenanzas exigen que en las llamadas calles principales y en las dos plazas, todas las fachadas deben ser construidas en piedra sillar, por ejemplo. En las secundarias se exige piedra sillar hasta el primer piso y luego podría construirse en ladrillo. Se prohíben los balcones de madera, todos los balcones tienen que ser de hierro. Se exige que todos los tejados sean de teja. Que haya conducciones para el agua pluvial, hojalata o de hierro, dice en las ordenanzas, y bueno, y muchos aspectos técnicos en cuanto a cuánto tienen que medir las paredes mediangiles, las pilastras, en fin, todos los aspectos técnicos de la construcción para asegurar la buena calidad de la construcción. Y decía que por otro lado estético, porque también fija, por ejemplo, fija la altura que tienen que tener las casas y, sobre todo, claro, que más me interesa, fija también las fachadas, cómo tienen que ser las fachadas. Considera que las fachadas son un elemento público, ¿verdad?, así lo dicen las ordenanzas, y por lo tanto tienen que estar reguladas.
se prohíbe que haya, ¿cómo dice exactamente? Adornos estrambóticos, algo así, ¿no? O sea, las fachadas tienen que responder a unos criterios estéticos y todas ellas van a tener que ser, o sea, los propietarios, los constructores, pueden diseñar las fachadas, pero tienen que tener el visto bueno de la Junta de Obras. Es decir, todas tienen que pasar el visto bueno de la Junta de Obras, es decir, del propio Gobierno de Mendía, que puede introducir las reformas que considere necesarias. ¿Para qué conseguir una estética a los gustos de la época neoclásica? Él mismo se va a encargar de hacer algunos de los primeros diseños. El de arriba es la primera casa que se construyó, la casa de Gasco, en la calle Puntuelo, que es ahora Terminal Betón. Es diseño de la Plaza de la Constitución, la antigua Plaza Nueva, también fue diseñada por el propio Ugas de Mendía. Por tanto, esta es una de las vías con las que Ugas de Mendía consiguió imponer algunas de sus ideas, en este caso sobre todo en cuanto a lo que sería la estética neoclásica de la ciudad. La otra vía es efectivamente la posibilidad que dejaba abierta la resolución del Consejo de ir introduciendo mejoras, así, tal cual. Y efectivamente, Ugas de Mendía en los años 16-17, o sea, en los dos primeros años de las obras, va a introducir importantes reformas en el plan. Va a conseguir que la Junta de Obras, que es la que ha quedado, digamos, es la que tenía que dar el visto bueno a esas reformas, vaya introduciendo una serie de reformas siguiendo con las ideas. De tal forma que finalmente el plano que se construye es este. Vemos que ha cambiado mucho con respecto a ese primer plano de la ciudad antigua que veía, porque las calles son ahora todas rectas, bueno, se han alineado las calles y los ángulos, se han suprimido todas las callejuelas sin salida. Y sobre todo, los cambios más importantes, se han abierto nuevas calles y fundamentalmente yo lo que creo, mi opinión, que es uno de los cambios fundamentales que introduce Ugas de Mendía, es la apertura de la calle Puerto, que antes no existía, y que con la que consigue lo que desde el primer momento había sido uno de sus grandes objetivos, que es mejorar las comunicaciones entre el puerto y la ciudad. La apertura de la calle Puerto como continuación de la calle Íñigo es sin duda una de las grandes reformas que introduce Ugas de Mendía. Pero bueno, también hace una ciudad más recta, de acuerdo con sus gustos. Aquí en este plano vemos, está sombreado, no sé si se ve muy bien, pero sombreado está la vieja ciudad, la ciudad que se quemó, y la nueva que finalmente se construyó. Se supone que el plan de Gogorza era que la ciudad se volviera a reconstruir tal cual era. Y como vemos, la realidad es que no. Se quedó a medio camino entre las pretensiones iniciales de Ugas de Mendía de hacer un diseño urbano más moderno, de patios abiertos, más simétrica, y consiguió a medias hacer una ciudad algo más ortogonal, algo más recta, porque las calles siguen torcidas, frente a su opinión de hacer calles simétricas, pero que desde luego se parece poco o mejora mucho el diseño con respecto a lo que era, a lo que había sido. Bien, en cualquier caso, esto es lo que se va a construir a partir del año 1826. He dicho que la resolución del Consejo fue en diciembre de 1815 y es a partir de esa fecha, 1816, cuando se empieza a construir de verdad, a reconstruir de verdad la ciudad.
Es un proceso que va a ser largo, va a ser complicado, son momentos económicos muy difíciles, estamos en plena crisis económica, por tanto, bueno, va a haber acontecimientos históricos que lo van a complicar todavía más. En cualquier caso, las obras en principio se iniciaron con buen ritmo, aunque hubo que salvar algunos problemas. He comentado antes el tema de los roces, yo creo que fueron los roces con las autoridades militares, esas dudas de los militares en cuanto al nuevo proyecto de ciudad, que paralizaron las obras, que hubo que negociar con ellos, pues el tema que comentaba de este espacio, por ejemplo. También fue importante, y también más importante y más problemas, también con el mismo tema, el tema del carácter de plaza militar de la ciudad de San Sebastián, para los barrios exteriores, porque estamos hablando, lógicamente, de la ciudad intramuros, pero fuera de sus muros existían algunos barrios, unas cuantas casas en torno al convento del Antiguo. El más importante era el barrio de San Martín, donde estaba el hospital, en torno a una cuarentena o cincuentena de casas. Otra pequeña barriada que se llamaba Santa Catalina, en torno al Urumea, y luego San Francisco, ya en lo que es el actual barrio de Gros, en el convento de San Francisco, también había unas cuantas casas. Bien, las ordenanzas militares prohibían que se construyera a 1.500 varas de las murallas, es decir, que fuera de las murallas, durante un kilómetro, casi kilómetro 200, kilómetros 300, estaba prohibido construir. Y si se construía, y a las ordenanzas, tienen que ser siempre edificios provisionales que, en caso de sitio, en caso de la ciudad, pudieran derribarse fácilmente, porque el enemigo que sitiaba la ciudad no podía tener espacios donde refugiarse. Si hay edificios ahí, pues lógicamente el enemigo, digamos, los va a utilizar para resguardarse. Por tanto, esa es la idea. La idea es que fuera de las murallas, a tiro de cañón, se diría, a tiro de cañón de la muralla, no puede haber edificios. Estos edificios, estos barrios que pese a eso existían, habían sido derribados durante el sitio. Los habían derribado muchas de estas viviendas durante el sitio de 1813. Y a partir de 1813, después del incendio, cuando empezó a reconstruirse la ciudad, los dueños de aquellos edificios empezaron a edificar de nuevo viviendas, y sobre todo, más que viviendas, había muchas fábricas, almacenes de brea y algunos, en fin, materiales que se consideraba peligrosos que estuvieran en la ciudad intramuros, y por eso siempre se estaban en los extrarradios. Bueno, por tanto, empezaron a levantar de nuevo estas barriadas. Y en 1816, cuando decíamos, cuando se estableció el decreto este que confirmó la militarización, es decir, que San Sebastián iba a seguir siendo una plaza militar, pues inmediatamente los militares paralizaron las obras y prohibieron que se edificaran estos barrios. Bueno, esto volvió a levantar protestas, cartas al rey, y finalmente hubo un informe favorable del propio capitán general de las provincias de Álava, de Vizcaya, que era Areizaga, era de la casa, en Donostiarra. Entonces, él hace un informe diciendo que en realidad, salvo el barrio de Santa Catalina, este sí que es conflictivo, dice que el resto, sobre todo San Martín, porque tanto el Antiguo como el San Francisco quedaban suficientemente lejos, pero San Martín dice que debería autorizarse que se construyera, porque la existencia del relieve, o sea, el relieve de la zona, hacía innecesario, o sea, no molestaba que hubiese en casa, ya tenían suficientes, en el caso de sitio ya tenían ahí la colina de San Bartolomé, y que por tanto hubiese casas o no en San Martín no importaba demasiado. Gracias a eso, efectivamente, el Consejo de Estado finalmente
finales del año 16, autorizó que se reconstruyera incluso el barrio de Santa Catalina. En el informe de Arizaga se decía que no, que ese sí que era más peligroso, pues finalmente el Consejo de Estado autorizó que se reconstruyeran también los barrios exteriores, eso sí, siempre que los propietarios se comprometieran a que en caso de sitio se volvieran a cerrar. Y bueno, eso, con eso quedó salvado el problema de las relaciones con las autoridades militares. El otro problema con el que se tuvo que enfrentar el Ayuntamiento y la Junta de Obras a la hora de la reconstrucción de la ciudad fue la existencia de barracas. Porque claro, desde que se quemó la ciudad en 1813 hasta 1816, que empezaron de verdad las obras, ¿qué pasaba con la gente? ¿Dónde estaba la gente? ¿Dónde vivía la gente? Se nos dice, las crónicas dicen que en las semanas inmediatamente después del incendio apenas había 200 personas viviendo en lo que es la ciudad amurallada, tanto en las casas, en las pocas casas que habían quedado en pie, como pues, también durmiendo en las iglesias o donde podían. A finales o mediados de 1815 ya las fuentes nos empiezan a hablar ya que puede haber en torno a unas 2.500, 3.000 personas viviendo ya en San Sebastián y que tiene ya una actividad comercial y que, en fin, que hay comercios. Que hay. ¿Dónde están? Si hemos dicho que no hay, todavía no se ha reconstruido la ciudad. Pues para eso lo que se hizo fue ir levantando barracas, tejabanas, dice alguna documentación, muchas de ellas de madera, provisionales, algunas también de piedras, con los escombros, es decir, con los restos de la ciudad que habían quedado en los solares, y la ciudad se fue poblando de barracas. Se calcula que pudo haber algo más de 100 barracas ocupando los solares de la ciudad. Bien, en el momento en que se empiezan las obras, esto va a suponer un problema. Esto va a suponer un problema porque la existencia de las propias barracas se había convertido en un buen negocio, aparte de que era donde vivía la gente, era un excelente negocio. Porque los documentos nos hablan de que los precios de los alquileres, por ejemplo, en las pocas casas que habían quedado en pie, pues no es que se aumentaran un poquito, es que los precios, lógicamente, se dispararon, ¿no? Claro, hasta 15, ¿no? En algunos casos. Y los precios de alquiler de estas barracas también eran desorbitados. Cualquiera que conseguía construir su barraca, luego la podía alquilar a unos precios desorbitados. Por tanto, no hay mucho interés por parte de los propietarios de estas barracas a que desaparezcan. Por tanto, cuando el ayuntamiento o un propietario que quería empezar a construir la casa en su solar, resulta que se encontraba allí varias barracas y eso pues creó muchos problemas, litigios, quejas, y que el ayuntamiento tuvo que ir sorteando pues de mala manera. Primero autorizó que se trasladaran, luego lo prohibió, luego finalmente hasta finales de 1818 el tema sigue pendiente. Dando vueltas en la documentación municipal de que hacemos que hay resoluciones múltiples hasta que ya en esa fecha lo que se decide es que a partir de esa fecha, cuando se va a iniciar las obras en un solar y si hay ahí una barraca, se derriba y se acabó la historia, ¿no? Bien, en cualquier caso, como digo, solucionamos esos problemas de las barracas y de los problemas con los militares, pues ya las obras de reconstrucción de la ciudad se pudieron mantener. Hasta 1823 la cosa fue bien, es decir, el ritmo de construcción pues, fue bastante bueno, se construyeron ya unos los primeros años unos cuantos edificios. Luego hubo un parón importante, los años finales de los años 20 fueron años de crisis económica tremenda para la ciudad. En el momento de la ciudad además estaba enfrentada a la provincia, bueno,
tema de la foralidad, la burguesía donostiarra veía como el comercio, que era de lo que había sido su, su modo tradicional de vida, no levantaba cabeza, por eso pedía cambios en la foralidad, que desaparecieran las aduanas interiores, eso les enfrentaba a, la, a las juntas de la provincia. Y luego, luego llegó la guerra carlista, un nuevo, bueno, primero ya había, la ciudad ya había sufrido un nuevo sitio en 1823 con la llegada de los famosos 100.000 hijos de San Luis, que sitiaron durante unos meses a la ciudad. Las crónicas hablan que los donostiarras abandonaron en masa la ciudad, temerosos de que volviera a ocurrir lo mismo que había ocurrido en 1813, aunque no pasó nada. Y luego, como digo, en los años 30, en 1833, de nuevo la guerra, esa vez la guerra civil, de nuevo la ciudad va a sufrir bombardeos, iba a sufrir un sitio prolongado, de tal forma que no fue hasta el final de la guerra carlista, en el año 39, y sobre todo cuando por fin se consigue lo que había sido la, la petición de los burgueses donostiarras durante muchos años, que es el traslado de las aduanas, esa reforma foral del año 41 que supone la desaparición de las aduanas, la que permite relanzar la economía donostiarra, ahora ya por nuevos rumbos. Ya no es una ciudad comercial, no es solo una ciudad comercial, ya va a entrar la industria y ya está entrando el turismo, que van a ser los, el futuro desarrollo de la ciudad. Entonces, es en los años 40 y los años 50 cuando las obras de reconstrucción de la ciudad de San Sebastián ya alcanzan un ritmo importante, de tal forma, como decía antes, que los últimos solares se construyen ya casi en los años 60, ya en los años 60, casi coincidiendo, como decía al principio, pues con el proyecto del ensanche de la ciudad. Es cuando en el año 63 se consigue por fin que San Sebastián deje de ser una plaza militar. Eso da pie al derribo de las murallas y a la construcción del ensanche y a que aparezca una ciudad nueva, que es la, ese nuevo modelo de ciudad que nace con el ensanche Cortázar y que es lo que hace que la ciudad vieja, la parte vieja, una ciudad nueva, porque para 40, 50 años no es nada para la historia de una ciudad, pues pase a ser vieja, una ciudad nueva se convierta en la parte vieja. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.